Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a los postres de la pinky. Hoy prepararemos una deliciosa leche asada al sartén. Para ello colocamos los huevos y lo batimos ligeramente. Añadimos azúcar y agregamos la leche. Movemos brevemente y agregamos la esencia de vainilla. Lo colamos y lo vamos a colocar sobre envases individuales. En este caso son envases metálicos especiales para este tipo de postres. Agregamos media cucharadita de esencia de vainilla encima. Y lo vamos a cocinar sobre baño maría en una sartén o también pueden hacerlo en una olla grande. Para ello vamos a colocar en la base... Papel absorbente, ponemos nuestros moldes y vamos a agregar agua, que puede ser agua fría o agua caliente. Lo ideal es que puedan vaciar el agua hasta no más de la mitad del molde para evitar que vaya a flotar. Lo tapamos muy bien y lo vamos a llevar al fuego medio o fuego bajo por un espacio de 30 minutos como máximo. Y bien, es así como nos van a quedar. Es muy fácil y rápido de preparar. Ahora a probar. Mmm, está delicioso. Así que los animo a que lo puedan preparar en casa y disfrutarlo junto con la familia. Recuerden que en la descripción está todo el detalle de la receta, así como también los tips para que lo puedan preparar sin ningún inconveniente. Nos vemos en una próxima receta. Gracias.